Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá. Ya me conoces, soy Pinceladas, estoy feliz de estar acá este fin de semana compartiendo un nuevo video con la comunidad. Esto se basa en filtraciones. Todo lo que les diga puede que suceda distinto, hayan cambios, sí, así que ojo. Ojo con eso, y hay otras cosas pues que les voy a decir que no es nada confirmado, sino cosas que conseguí relacionadas al tema. No se te olvide darle like si te gusta esta clase de contenido y, ¿por qué no?, te suscribes al canal para que me des un poco más de apoyo. Antes de comenzar, quiero darle un mensaje que no importa cómo luzcas, color de piel, religión, preferencias, todos somos hermosos a nuestro propio estilo. No te dejes manipular, ni engañar, ni lastimar por las personas tóxicas que de algún modo que te quieren ver con la cabeza abajo. Así que bueno, mucho ánimo y que tengas de verdad que mucha mente positiva. Bueno, vamos a comenzar con este video. Yo sé que todos están por la miniatura. No quise hacer clickbait porque a veces la gente se confunde. Pero bueno, comencemos con los titanes. Ya tenemos en el servidor una edición especial del Minos, que bueno, a mi parecer tiene más durabilidad, pero lo veo difícil invertir tanto PT para subirlo de nivel y que sea competitivo. Pero al parecer Pixonic no se queda allí. Me imagino que según sus estudios, porque la gente a veces no entiende que las cosas que hace una empresa es porque tiene su departamento de marketing, ¿sí? Estudia al comprador, etc. Al parecer van a sacar ediciones especiales de armas. Cuéntame en los comentarios qué tal te parece eso. Acá tenemos el primer ejemplo, se llama Lunar Squall, ¿sí? Es la escopeta beta. Bastante llamativa, tiene un color pintoresco. Hace un juego hermoso con el Titán Minos. ¿Sí o no? Yo de verdad que lo veo hermoso el color con el Titán Minos. Me gustó bastante, me gustó bastante. Déjame en los comentarios qué te parece eso. Si te ganaste un Minos y qué te parecen estas escopetas. ¿Sí? Esto va a salir, ojo, posiblemente en la próxima actualización. Así que hay que estar pendiente. Puede ser que nunca salga. Esas son las dos posibilidades. Así que bueno, hay que estar pendiente de eso. Tengo esta otra opción que es la escopeta alfa, ¿sí? La que se llama Ron Lunar también. Fíjense el color, me encanta el color porque se asemeja mucho a lo que yo me imagino que va a ser el color del Titán Charlinga. Y acuérdense que el Titán Charlinga va a tener en un principio tres slots, ¿sí? Tres anclajes de arma alfa. Entonces, esto le va a quedar súper, súper llamativo. Me parece que por allí van los tiros de sacar estas ediciones especiales. ¿Tú qué harías si te ganas una de esta edición especial? ¿Se la colocarías a tu titán? Si yo me gano esta, de verdad que sí me gusta. Y si me gano las otras, se la colocaría al Minos, pero no tengo al Minos. Así que bueno, una F allí en el chat porque no he conseguido ese Minos y no pienso conseguirlo realmente. Investigando esto de Lunar, a ver qué conseguía y conseguí esto, gente. Ojo, quietos allí, quietos, no vayan a decir que Pinceladas dijo que van a sacar una edición especial del Titán Arthur. Esto es un fan art, ¿sí? Lo conseguí por allí en el mundo del internet. Me gustó bastante porque iba con la temática de las armas que sí son del juego de War Robots, ¿sí? Esto me gustó. Dije yo, bueno, quizás más adelante el equipo de Pixonic haga una edición especial del Arthur. ¿Qué te parece la idea de que saquen una edición especial del Arthur con más durabilidad? De verdad que sería súper, súper, ya que el Arthur estaría súper chetado. A mí en lo particular me gustaría que fuese una skin para no perder el nivel de mi titán, ¿sí? Las cosas como son. Pero bueno, de verdad que vi esta imagen y me dio mucho hype. ¿Sí? Cuéntame en los comentarios qué piensas de un Titán Arthur edición especial. Siguiendo con esto de las ediciones especiales, te va a venir una edición especial de la Devastator, la que están, ustedes ven allí, Boombox. ¿Por qué la están haciendo? Porque yo pienso que en la próxima, el próximo evento va a venir estas armas en los cofres, porque ese va a ser el color
que va a hacer juego con el robot nuevo Orochi. Recordemos que ese robot tiene dos anclajes pesados hasta el momento y lo más seguro es que va a ser súper, súper llamativo, vistoso, combinarlas con esta edición especial. Cuéntame en los comentarios si piensas lo mismo. Ojo, gente, me han dicho en el video pasado que yo mato a Orochi con el Ao Jun, que yo lo mato con anti-sigilo. Gente, yo sé que muchos de ustedes juegan en ligas bajas, ligas medias, pero yo les digo de corazón, yo que soy en Liga Campeón y me topo con muchos clanes, la gente me decía, ustedes me decían lo mismo cuando salió el Chell. Hice un video y les dije, eso va a ser una locura cuando salgan en escuadras. Y muchos me decían lo mismo con el Ao Jun los mato, no sé qué. Y yo actualmente, simplemente cuando sale una escuadra full de Chell, te matan. Te matan. Que no te pueden hacer 100.000 de daño en 3 segundos. Nunca te ha atacado dos rabanas con sónicas chetados. Overdrive Unit. Ojo con eso, gente. Eso es otro tema, pero les quería aclarar ese punto. Esta edición especial, pues a mí en lo particular no me gustó. No sé qué onda con eso de Sheriff. Si ustedes saben algo de ese nombre, déjenlo en los comentarios. Quizás tenga que ver con el evento que venga. No sé. Pero bueno, la cuestión es que viene esa edición especial en la Magnetar. Me parece que la Magnetar tiene un efecto de acumulación bastante óptimo. Paralizas a todo el mundo con esta arma, así que funciona muy, pero muy bien. No se te olvide que tengo un concurso de Magnetar en el canal, así que te voy a dejar todos esos links de los concursos en el comentario fijado. Y esto fue lo que más me llamó la atención, una edición especial del Demeter, ¿sí? Bueno, mucha gente estaba relacionando al Demeter actual, ¿sí?, con una secadora, así con una pulidora, con una moto, con muchas cosas. La cuestión es que ya este diseño anda como que distinto, ¿sí o no? O sea, se ve como que un poquito mejor. Déjame en los comentarios qué te parece este diseño. Lo lamentable de esto es que no va a salir al taller y quién sabe cuándo salgan estas cosas, ¿sí? Las ediciones especiales nunca salen, pero yo hablo del robot en sí, ¿sí? Del Demeter, cuando iba a salir, ya que el Scorpion se tardó 7 meses y en verdad que es demasiado, demasiado tiempo. Y finalmente, esto fue lo que más me sorprendió. La imagen no es muy buena, gente. Va a ser una edición especial del Bolt, ¿sí? El robot este que fue de la comunidad, el primerito que como que no funcionó, que la gente escogió como habilidad el Dash. Es como el Dash pequeño. Yo lo tengo actualmente en mi cuenta, pero no funciona para nada en ligas altas. Se va a venir con esta edición especial. Leí, hice las traducciones de la información, pero no entendí bien. Al parecer le van a hacer un balanceo a este robot, algún tipo de buff, para que sirva un poco más, pero no para que sea útil en ligas altas, sino para que la gente lo utilice más en ligas medias y bajas. Cuéntame en los comentarios si tienes a este robot. Este robot creo que cuesta oro, no estoy seguro, sí, AU. Pero yo no gastaría AU en eso, en lo personal. Y otro dato relacionado a esto es que se parece como a un Dino del juego de Pixonic que se llama Dino Squad. Al parecer hay un Dino que se llama igual o muy similar. Bueno, gente, esta información se las quería compartir más que todo por las cosas de los titanes, que es lo que más me llamó a mí la atención, y el Demeter. No se te olvide darle like al video y suscribirte al canal si te gusta esta clase de información. Nos vemos en un próximo episodio. Me despido. Bye, bye.